Las noticias más importantes por la noche. 2024, 8 de la noche en punto. Los accidentes automovilísticos en las principales entradas y salidas del municipio de Zapopan, como son la carretera Nogales y Saltillo, aumentan entre 10 y 15%. Contrario a lo que sucede en la ciudad, el consumo de alcohol y de estupefacientes, además de las fallas mecánicas, son los principales factores de riesgo. Habitantes de los departamentos de Chamizal, que mantiene el Instituto de Pensiones del Estado en Jalisco, se quejan de la falta de mantenimiento que personal de la institución no realiza desde hace años. Para conseguir la ampliación del puente sobre el río Sula, fueron cortados media docena de árboles de los alrededores. Estos se suman a los 8 ejemplares que ya han cortado en el camellón de la avenida 20 de noviembre para dar paso a la ampliación de la ciclovía Ocotlán-Jamay. En este periodo vacacional, un destino turístico que no te puedes perder es sin duda Puerto Vallarta, que aparte de tener playas, ríos y montañas, cuenta con sus mercados donde encontrarás de todo. En la señal nacional, este jueves, una mujer fue linchada por ser sospechosa del secuestro y asesinato de una niña de 8 años de edad llamada Camila. Otros dos hombres fueron también agredidos por una turba enfurecida ante la mirada de agentes municipales y elementos de la Guardia Nacional. Esta tarde, el alcalde de Taxco asegura que ya fueron detenidos los presuntos asesinos de Camila, pero no precisa si se trata de los hombres linchados. En un accidente aéreo murió esta tarde el diputado con licencia Juan Pablo Montes de Oca, legislador federal del Partido Verde y recién nombrado coordinador de operación política del candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, Eduardo Ramírez. En Mazatlán, Sinaloa, hay avances de diálogo entre los músicos de ese puerto y las autoridades. Todo esto luego de la manifestación de ayer miércoles, donde reclamaron que no se les permitía interpretar sus temas en la playa por el aparente exceso de ruido. En la señal internacional, aumenta la presión de gobiernos de varias naciones contra los bloqueos a opositores para ser candidatos presidenciales en Venezuela. Se unen a estos reclamos Francia y Brasil. La Corte Interamericana de Justicia le exige al gobierno de Israel que no caiga en actos de genocidio contra el pueblo palestino. Y en la señal deportiva, la Perla Tapatía fue confirmada como sede del Grupo A en el Torneo Mundial Premier 12 de Béisbol. Se celebrará el próximo mes de noviembre con las 12 mejores selecciones de béisbol en el planeta. Así lo confirmó la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.